Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios, para que tú no lo tengas que ser. Y hoy es la emisión número 28 de Desvelados. La emisión 28. Bien rápido, antes de comenzar, quiero comentarles que vienen un montón de conciertos y eventos a Monterrey. Va a estar buenísimo, no te lo vayas a perder. El día 19 de octubre, mi comadre Alicia Villarreal va a estar en el City Banamex. El 20 de octubre, el Tecate Live Out, que va a ser en el Parque Fundidora. 21 de octubre, en el Motor Fest, viene Chip Foos en Sintermex, la Sala H. Va a estar buenísimo, el mero, mero pimpero del mundo mundial, Chip Foos, viene a Monterrey, no se lo vayan a perder. Luego, 27 y 28 de octubre, estará Chayanne en el City Banamex, mientras que en la Arena Monterrey, el 27 de octubre, cumpliendo 50 años, ¡el Tri de México! 31 de octubre, Soda Eterno, el tributo a Soda Stereo, y Los Cuervos, con tributo a Caifanes, estarán tocando, va a estar muy bueno. Pabellón M. Y luego tenemos el 3 de noviembre el Mother of All Rock Festivals. Va a estar bastante bueno, precisamente atrás de la Arena Monterrey. El 9 de noviembre Deep Purple en su gira de despedida. 10 de noviembre Caifanes en Monterrey. 16 de noviembre el Potter Fest. Y el 23 y 24 de noviembre estará Jumbo tocando en concierto. No se lo vayan a perder. Me da mucho gusto saludarlo, estamos transmitiendo desde el Rincón 18 en vivo en San Nicolás de los Garza, en Plaza Andenes. Agradezco a toda la gente que está conectada: Miguel Gutiérrez, Eder Guerra, Diego López, Rodolfo de León, Gavino Farías, David Hernández, Miguel Gutiérrez, gracias a todos los que lo están viendo. Hoy tenemos grandes bandas, pero quiero recordarte que el 8 de noviembre estará tocando Rose y un grupo sorpresa, el 1 de noviembre Gatito Bandido y Tercera Edición, y el 25 de octubre estará tocando Cuervos y Los Walks. Estarán tocando aquí en el Rincón 18, no te lo vais a perder. Pero hoy viene una banda de Saltillo, York. Al ratito estará Fosfo en este escenario. Y porque tú lo pediste, estamos promoviendo a la nueva Avanzada Regia. Estamos promoviendo a las nuevas bandas. Señoras y señores, aquí está Aurich. Por cierto,
Quiero agradecer a la gente de Liquid Producciones, en serio quiero agradecerles todo lo que ves aquí atrás, la batería, los amplis, la consola, las 16 personas que traen de producción, son de Liquid Producciones que nos apoyan. Cualquier renta que tengas, que necesites de audio e iluminación para todo tipo de eventos, su Facebook es Liquid Producciones y el WhatsApp es 81-1024-4323. Necesitas sonido para un 15 años, para una piñata, vas a tener una fiesta, necesitas luces, tienes fiesta de Halloween, máquinas de humo, máquinas de burbujas, algún buen conductor que no sea yo, te lo consiguen. Liquid Producciones, 81-1024-4323, bien rápido. Hotcakes. Bueno, pues gracias a toda la gente que se está conectando, mucha gente se está conectando en el Facebook y agradecemos a toda la gente que nos sigue en la transmisión, Pati Chavira, Rosy López, Luis Estrada, Carlos Coronado, Madame Cuba, un abrazote a la Madame Cuba y toda la gente que sigue la transmisión de Desvelados. Recuerda, estamos promoviendo para ti a la nueva Avanzada Regia. ¿Y la rola que sigue se llama? Vivo en el silencio. Vivo en el silencio, Aurich está en la casa. Se oye súper choncho. ¡Fuerte el aplauso para Aurich! Déjenme, les voy a preguntar bien rápido sus nombres. En la guitarra, Osvaldo. Ni tu mamá te aplaudió, ¿qué onda? No es mi mamá. Pensé que era tu mamá. En la batería, Alex. Saludos a Alex, el Chucky. En la guitarra, primera voz, Luis. En el bajo, Gilberto. Gilberto. ¿Por qué? Porque como dice siempre acá. Nunca dice su nombre. Yo me llamo Jesús. ¡Jesús! En la otra línea. ¿Y por qué nunca dices tu nombre, güey? Pues no sé, no. ¿Cuál es su apodo que le dio pena? No, pues el Manny.
Manny, pero hay que cambiarle, ¿no? ¿Pero por Manny Pacquiao o Manny el de la película La Era del Hielo? No, es que... No, es que me llamo Manuel y me dicen Manny. Pero pues ahora le quise cambiar y Gilberto. Ah, ok. Me llamo Manuel, pero dime Gilberto. Ah, ok. No, está con madre, güey. Estoy bien. Yo me llamo Juan Ramón, pero tú dime Papi Chulo con confianza. Aurich, ahorita los voy a entrevistar en la entrevista al carbón para que me platiquen un poquito cómo empezó la banda, dónde se conocen, de qué table lo sacaste y todo eso, ¿va? Vale. Ah, ¿cuánto tiempo tiene Aurich tocando? Como un año y medio. Muy bien, pues se oyen muy chonchas las rolas y agradecemos a toda la gente que está conectada. Madame Cuba dice, extraño ir a Desvelados. Luis Estrada, Carlos Coronado, Samuel González, saludos. Juan toca muy bien. Aurich, José López, Cristina Tamés, saludos a Carla Moncayo. Judith Ramírez, saludos a Aurich, tocan muy bien. Fernando Ochoa dice, no se ve. ¿Sí se ve? Digo, aquí lo estoy viendo, ¿cómo no se ve? O sea, estar conectado ahí con alguien ahí que no tiene internet, ¿verdad? A lo mejor por ti no, si tú estás bien iluminado. Nelly Monreal Arellano, buenas noches, Juan, saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Y Yeyo Lozano, quiero ver a Fosfo, tocan al ratito. Qué buen ruido traen, dice David López, tocan muy bien. Almita Rivera, Oli Almita Rivera. Peñas Olivares, buenas noches desde Guadalupe, saludos. Bueno, vamos a escuchar más la propuesta, dos rolitas y los espero en la entrevista al carbón. En la imaginaria, se prepara Fosfo, ¿están listos? Ok. Señores, señores, aquí está... Aurich. Aurich, pueden buscarnos en Spotify, en YouTube, en Deezer, todas esas vainas, por ahí estamos. Somos de Saltillo, Coahuila. Esperemos les esté gustando. Ya con esta nos despedimos. Tiene por nombre Piel Matiz. Oh,
sonrisa me cautiva. Aún no sé bien por qué seguí, sé que no eras para mí. Sus ojos lentos me iluminan. Mirada que son autobiográficas se van, y la inocencia de su cuerpo camina. Seguirnos en Spotify, en YouTube, Deezer, Shazam. La entrevista al carbón, en un momento más estaremos entrevistando a Aurich, no tarda en tocar Fosfo, de hecho ya se está preparando Fosfo para el toquín, gracias a toda la gente que se está comunicando. Y bueno, pues como sabes, en la entrevista al carbón entrevistamos a las bandas, entrevistamos y platicamos de ellos, hablamos un poquito de su historia, y en lo que los entrevistamos quiero recordarte que si tú tienes que rentar audio, tienes que rentar iluminación, tienes una piñata, un karaoke, un 15 años, lo que necesites, llámales a Liquid Pro, mándales un WhatsApp, por favor, aquí está el súper apareciendo en pantalla. Liquid Pro los puedes conseguir en el 81-10-24-43-23, 81-10-24-43-23, Liquid Producciones, renta de audio e iluminación para todo tipo de eventos. Y hablando de eventos, hoy toca Ataque 77, entonces acabando Desvelado nos vamos a ir corriendo para allá, ¿verdad, mi querido Irving? ¿Cómo estás, Mamalón Grill? Es correcto, muy bien, vamos para allá corriendo ahorita, vámonos. ¡Qué volada! Los mamalones dejaron ya, aquí está ya la carnita lista, la carne del güey de Monterrey. ¿Cómo estás, Soto? ¿Todo bien? Todo bien, carito. Aquí, buenas noches, raza. Aquí con el güey de Monterrey, tenés los mejores cortes con los Mamalones Grill. Excelente. ¿Qué nos trajiste hoy de corte, compadre? Este es un 10 mío Choc Blade de una pulgada y al ratito sale una agujita norteña también de una pulgada. ¡Óndale, papá! Aquí está, de hecho, ya está la aguja aquí. Ahorita la vamos a dejar un ratito a fuego indirecto. Y aquí está los precios que está manejando el güey de Monterrey, que es la mejor carne para asar del mundo mundial. Tomahawks, ribeyes, picañita, aguja norteña, rachera, costilla de ribeye, cowboy, diezmillo, porterhouse, top sirloin. Envían a todo el área metropolitana, a todo el área metropolitana, y para que les mandes un WhatsApp. ¿A qué teléfono, compadre? Es 81-20-05-96-13. ¿Otra vez? 81-20-05-96-13. El güey de Monterrey solamente vía Facebook y WhatsApp, ¿verdad? Así es pura, y también Instagram, también tenemos Instagram, así como sale el güey de Monterrey.
Y el curso 24 de noviembre, para que lo esperen junto con Mamalones. Y marquen, ahí nos vas a acompañar, compadrito. Y los para sus posadas y fiestas, armamos banquetes ahorita también, estamos con eso. Excelente, 81-2005-9613, cualquier banquete que necesites, con la mejor carne del mundo mundial, el güey de Monterrey. Así es, anímese raza, cualquier cosa estamos para servirles. Ya están, muchas gracias. Y bueno, quiero comentarte, mira nomás qué bonitos vasos, mira, parece duelo de vasos ahí, mira nomás. Sí, no. Bueno, gracias al güey de Monterrey, hasta luego. De veras, tú te quieres ir a pie a tu casa. Saludos a Samuel de los Santos, a Fer York. ¡Ey, deja carne, ya voy para allá! Dice Fer York. Madame Cuba, mis hijos ven desvelados como yo en los 90s. Gracias. Se ve genial el corte, David López. ¿Que dónde lo puede conseguir? ¿Otra vez por WhatsApp? Sí, WhatsApp, 8120-059613. O que nos mande un inbox a la página que es así, güey de Monterrey, así como sale aquí. ¿Ok? Ya estás, David López, dice JR, gracias por continuar como embajador de la difusión de las bandas. Desvelados, lo mejor con la tradición del buen rock. Muchas gracias, Fer York. Yeye Lozano, wow, seguimos viendo Desvelados. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden compartir las publicaciones. Oigan, se me olvidó comentarles, el 31 de octubre es el gran tributo a Soda Stereo y el tributo a Caifanes. Vamos a poder escuchar lo mejor de las dos bandas más emblemáticas y sin duda recordar es volver a vivir. Aquí están los Cuervos, que pasen bien rápido que ellos van a tocar las rolas de Caifanes. Ahora sí trajiste a todos los Cuervos, el cuerverío. Sí. No, falta uno. Sí, bueno, faltan otros tres. Pues venimos para invitar a toda la raza nuevamente al 31 de octubre. Vamos a estar en Pabellón M acompañando a Soda Eterno, esta banda que hace homenaje a la música de Gustavo Cerati. Vamos a estar por ahí acompañándolos, nosotros con el homenaje a Caifanes, como siempre, y los esperamos, raza, no se lo pierdan, 31 de octubre en Pabellón M. ¿Qué rolas vamos a tocar? No, puede haber sorpresas, O sea, no sabes, ¿qué rolas vamos a tocar? Claro que sí, ya la estamos ensayando, pero son sorpresas, haz de cuenta que vamos a hacer una reggaetón, haz de cuenta, la célula en reggaetón, ahí va a estar. No, compadre, no hagas eso. No, crea, claro que no. Pues sí, raza, para que no falten, ya estamos preparando un excelente show para abrir, para ir calentando motores, para que todos quede especial esa noche y que Soda Eterno dé uno de sus mejores shows, mejores espectáculos, porque viene a cerrar aquí a Monterrey en el Pabellón M, raza. Excelente, muchísimas gracias, mis Cuervos, y los espero aquí en la tocada el día 27. El 27 vamos a estar aquí en Desvelados, va a haber muchas sorpresas, va a haber boletos para que estén al pendiente, raza. Los que todavía no tienen boleto, que sintonicen Desvelados ahí en la transmisión en vivo a través de Facebook, y puedan ganarse su boleto. Es más, vamos a regalar ahorita cinco dobles ahorita. Déjame agarrar mi celular para ver la transmisión de Facebook. Cinco dobles en este instante. ¿Dónde están los boletos? Para enseñárselos. Cinco dobles. La tocada va a ser en el Pabellón M. En el Pabellón M, ok. Dice, saludos al... dice Osvaldo, saludos de la sucursal Cancún. Saludotes al hermano Osvaldo Darel Soto, un abrazote. Aquí te cuidamos siempre, tu carnal, no te... ¿Cómo le hago, Juan Ramón? ¿Para qué? Nada más dice, ¿cómo le hago, Juan Ramón? Dice, quiero carne, please, JR. ¿Cómo le hago, para qué, Almita? No te entiendo. Judy Ramírez, quiero boletos. ¿Dónde está Fosfo? Ya merito tocan. Aquí están los boletos. 30 aniversario de... La doble vida del disco doble. Y los cinco boletos dobles van a ser para... Vamos a hacer una pregunta bien rápida, bien fácil, de Caifanes. A ver, raza, ahí va, un boleto doble. ¿En qué disco viene la canción de La célula que explota? Ándale, las primeras cinco personas que nos contesten se llevan boleto doble. Va. Qué fácil. Está facilísima. Te van a decir, en uno redondo. En uno redondo, color, por ahí viene una pista, ¿se vale, no? ¿O no? Está muy... Magenta vermellón. Viene ahí un monito color rojo. Exacto, con eso. Ya estás. Muchas gracias, Cuervos. Muy amable. Muchas gracias, compadrito. Muchas gracias. 31 de octubre, el gran tributo a Soda Stereo. No te lo vais a perder. Soda Eterno y, claro, Cuervos. Ahora sí, nuestra banda abridora, Aurich, a la catafixia. Pásenle, por favor. Se ve, se siente. Aurich está presente. A ver, recórrete tantito, nada más aguas con el asador. Ok, bien rápido. ¿Cómo te llamas? Héctor. Héctor, tú tocas la guacharaca, ¿verdad? Así es. ¿Desde cuándo tocas la guacharaca en Aurich? Desde que estaba chiquito. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién empezó el grupo? Pues entre Alejandro y yo.
entre Alejandro. Alejandro, ¿por qué hacer una banda de rock y no otra cosa? Bueno, tenemos mucho tiempo tocando ya desde pequeños y el rock siempre es lo que nos ha movido. Entonces, ¿y tocabas en otra banda o dijiste desde el principio se va a llamar Auric? No, ya he tenido 2-3 grupos. Entonces ahorita... ¿Cuáles? GA, se llamaba GA, o Cineda, otro... Más o menos. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Bueno, pues yo a Alejandro lo conozco desde chiquillo, ahí empezamos, tenemos un estudio allá de grabación, ahí nos juntamos a ensayar y fuimos, pues por Facebook, ¿verdad? Por Facebook sacamos a Manuel, a Osvaldo, aquí a Jesús ya lo conocíamos desde la época ya viejilla de allá, es que tocamos desde niños, entonces pues Chuy tenía otra banda, Alejandro tenía otra banda, yo tenía otra banda, y pues nos dieron ganas otra vez de tocar y... Nos juntamos y ahí vamos. ¿Por qué el nombre de Auric? Híjole, era una combinación de letras que tenían, no sé, ciertas palabras tenían significado y se juntó esa palabra de ahí. Es un acrónimo entonces, acróstico, ¿cómo se llama? Más o menos, muy bien. ¿Y cuándo entraste a la banda? Yo entré aproximadamente hace año y medio. A la banda me contacté aquí con mi amigo Alex sobre Facebook. Estaban consiguiendo guitarrista y pues me apunté. ¿Y siempre habías tocado la lira? Sí, siempre. Desde como los 11 años llevo tocando la guitarra, tengo 19 y pues aquí estoy. Estamos algo combinados en edades. Sí, desde 32 hasta 19 años. 19, o sea, no lo dejan entrar a los antros donde va a tocar. Bueno, ya tocas el timbre. Ya. Ya puede con dos tinas de agua. ¿No? Paran dos tinas y listo. ¿Y cuándo entraste tú al grupo? Yo entré desde el inicio, hace un año y medio. Desde que me invitaron los dos. Dije, va, me calo a ver qué, pero qué tú resulta. ¿No tocabas en otra banda ni nada? Por el momento no, andaba de free. Sí, ya me habían botado de 2-3 bandas, no es cierto. Muy bien. Y bueno, el dos nombres, Gilberto Manuel, no, o Manuel Gilberto. Manuel Gilberto. Manuel Gilberto. Valdés. Yo pensé que tenía un tercer nombre, Manuel Gilberto Alejandro Azuceno en Re con RCH. Oye, bueno, ¿y cómo entras tú a la banda? Bueno, vía Facebook, andaban buscando bajista la banda, me contacté con Foca, el baterista, y tengo también año y medio que pasó eso y que estoy dentro de la banda. Excelente, pues suena muy choncho, suena muy bien. ¿Qué sigue para Auri? Pues acabamos de lanzar nuestro primer álbum ahí en redes digitales, está como comenzando de nuevo Auric. Traemos el plan pues de presentarlo, ni siquiera lo hemos presentado, es lo que sigue y estamos planeando, acabamos de sacar un video musical, por ahí está en YouTube también, de una canción que se llama Comenzando de Nuevo, precisamente que habla de esto. Y lo que sigue pues es hacer más videos, buscar más lugares donde tocar, pasarnos a otras ciudades, estuvimos hace poco en Guadalajara, ahora en Monterrey, y pues estamos apenas saliendo, dando a conocer el producto, el trabajo. Muy bien, entonces en Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, como Auric. Auric MX o Auric, algunas redes no nos dejan poner solo Auric, pero puede ser Auric MX o Auric. Pueden buscar también el álbum Comenzando de Nuevo en cualquier plataforma digital, por ahí estamos. Perfecto, muchas gracias, Auric, y les pido, por favor, prueben lo que hicieron los mamalones y lo que nos trajo Soto, denle una probadita, por favor, porque está riquísimo. Quiero recordarte que si tú tienes un evento, bien fácil, vas a tener una posada, contratas el sonido con Liquid Producciones, contratas el sonido, rentas sonido, audio con Liquid Producciones, al 81-10-24-43-23, y luego le hablas al güey de Monterrey para que te lleve la carne... El güey de Monterrey, al teléfono 8120-059613. 8120-059613. Anímese, raza. Ahí está el güey de Monterrey. Y le puedes pedir a los mamalones que te lo preparen y te lo presenten y lo corten así. 8181-162353. De hecho, sí tengo súper tuyo. Ahí está, otra vez. 8181-162353. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal quedó? ¿Qué tal está? No. Es especial. Buenísimo. ¿Quedó bien? Otro. Dale. No está con madre. Especial. Está bien, buenero. Muy bien, pues raza, recuerda si necesitas una carnita asada o quieres hacer algún evento,
Aquí tenemos los mejores proveedores y claro, la mejor carne se tiene que cocinar en el mejor asador, que es el de Weber. Vamos a ver la cápsula de Desvelado Cine con Jacinto y estamos a punto de presentar a Fosfo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y a continuación ustedes no se pueden perder nuestra recomendación aquí en Desvelado Cine. Si están buscando qué película ver este fin de semana, les comento que hay dos títulos que no se van a poder perder, sobre todo porque hace referencia al mes de octubre. Les estoy hablando de las películas de Halloween. Pocas veces pasa y sucede en el cine esto. Tenemos la primera cinta de los 70s, 1978 para ser exacto, protagonizada por la actriz Jamie Lee Curtis, y también tenemos la nueva versión de este 2018. Por fin vamos a poder ver si el personaje de Laurie logra acabar con el personaje icónico de Michael Myers. Esta cinta nos traslada definitivamente a finales de los 70s, principios de los 80s, conserva toda esta magia que nos transmite las películas de terror, y esto se logra gracias también a la gran música de John Carpenter, que ha regresado para traer una música un poco más refrescante. Esta nueva cinta ya se encuentra en cartelera y ustedes no se la van a poder perder. Recuerden, son los dos títulos de Halloween de los 70s y la del 2018. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, me van a poder encontrar como @soloencinesmx. Estamos presentes en nuestro canal de YouTube, también tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Hay que seguirnos para poder checar estas películas y muchas más. Si ustedes se quedaron con ganas de saber más acerca de las películas de Halloween, ahí van a poder encontrar un video y les estaremos diciendo qué nos parece. Mi nombre es Jacinto Vázquez y nosotros, por supuesto, que nos vemos en el cine. Nosotros somos Fosfos, la siguiente canción se llama Loco. ¿Eh? No encuentro el tiempo suficiente para lograr convencerte que mis palabras no te mienten, que mis secretos te pertenecen. Tienes un ligero parentesco con la realidad, haces que me ponga a temblar. Escúchame, debo decirte que me vuelves loco una vez más. Haces que me ponga a temblar, loco una vez más. Haces que me ponga a temblar. Es tan fácil imitarte y averiguar qué es lo que harás. Trata de escucharme y dejarme hablar. Para mí no hay vuelta atrás. Tienes un ligero parentesco con la realidad. Debo decirte que me vuelves loco una vez más. Haces que me ponga a temblar, loco una vez más.
temblar, a temblar. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Fosfo, por favor. Wow. Luego dice Yeye Lozano, saludos a Fosfo, Axel ADR, qué bien toca Fosfo. David López, aquí en el Facebook de Desvelados, dice Fosfo, qué bien toca. Dice David López, ya me puse a bailar. Ángel Velázquez dice, grito de la chica virgen. Caro Juárez, saludos a Fosfo, ya estamos bailando, excelente, muy muy bien, gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros por el Face, que de dónde son Fosfo, pregunta Lady Sunshine, de Saltillo, no, ustedes de dónde son, ustedes son de Monterrey, entonces Aurich es el de Saltillo, con razón trajeron tantos fans, ok, muy bien, muy bien. Excelente, Lady Sunshine, son de aquí de Monterrey, ¿no, Arián? René Ábrego, que ya toquen otra, cállate, Juan Ramón, que toque Fosfo. Esa vida nocturna que llevas te está afectando. Saludos a Gustavo Martínez, a Roberto HJ y a Yeye Lozano. Dulce artista, tocan muy bien, muchas felicidades, excelente. ¿Qué tan cierto que uno de los del grupo, su papá no los dejaba tocar en la banda y se salía escondidas a tocar? ¿No? Están preguntando que sí es cierto. ¡Señores, señores! ¡Tenemos más música! ¡Aquí está Fosfo en la casa! Esta siguiente canción se llama Desayuno Nocturno. Señor Moncayo. Que no se pueden cambiar, miradas muy bien interpretadas. Me encanta tu manera de actuar, me fascina tu sueño bailar. Quieres ser un misterio, quieres ser alguien más, con secretos a la vista y una voz tan peculiar que decir. Desaparezcamos juntos hacia una luna longinesca. Quiero que pierdas la cabeza. Te invito a desayuno. Desaparezcamos juntos hacia una luna longinesca. Quiero que pierdas la cabeza. Del que te hace vibrar momentos con culpa criminal. Fuimos la
parte menos importante. Y en estos ojos algo deslumbrante. Peculiar que decir, digito que se cumple en el mundo, que desaparezcamos juntos, hacia la luna longinesca, pero no pierdas la cabeza. Respira más profundo. Viene raza. Gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para Fosfo, por favor. A ver. Ah, se atoró aquí. Ahí está. Bien rápido, bien rápido, bien rápido. Están preguntando en el Facebook que quién es Felipe. Ándale, que saludos a Felipe, dice Lucy Hernández. Yeyelo Sano, desayuno nocturno. Ahí está. Pati Alanis, toca Angelial. Luis Rábago, desayúname. Ándale. Que toquen la rola hasta la muerte. Alex Lara, eres lo máximo. ¿Quién es Alex Lara? Dice Jorge. No, no es cierto. Dice Miss España. No, no te crees. De, excelente banda, orgullosamente Guadalupe, Nuevo León, Fosfo. Ah, estos son de Guadalupe. A ver, déjame se los presento. En el teclado. Su servilleta, Joy Quiroga. Apláudanle, apláudanle. ¿De quién eres tu papá, compadre? ¿De Alex? Al que le mandó saludos el vato. Ah, sírvanle una cheve al papá de Alex. Fuerte el aplauso, Alex, en la guitarra. ¿Siempre te apoyó a tocar la lira? Siempre, desde el principio. Entonces, doble cheve para el papá, por favor. Ahora sí, déjame me acerco acá. ¡En la batería! Felipe Arrebolán. ¡En el saxofón! Carlos Moncayo. Muy bien, Carlitos. ¿Y en el bajo? Gustavo. ¡Sí! Podría haber sido Gustavo No. ¿Verdad? Gustavo No también. Gustavo sí, casi me caigo. Oigan, vamos a tocar otra rola más y se van a la entrevista al carbón. Los tengo que entrevistar allá. ¿Cómo empezó la banda? ¿Por qué si son de Guadalupe, Nuevo León, no tocaban ska? O potranco, grupero, etcétera, etcétera, ¿va? ¿Ok? Ahorita platicamos un poquito más. Gracias a toda la gente que se está comunicando por el Face. Dice Roberto Abraham Gómez, saludos a Jessica Cavazos, que debe estar ahí viendo a Fosfo. Allá está, saludos, Jessy. Ailén Casablanca, saludos a Alex. David López, que saquen al suegro para que salga en la tele. Dale, suegro. René Abrego, saludos a la Truck Society Monterrey, que el del piano es el Joy. ¿Tú eres el Joy? Joy, Joy. Y Rosy López, hasta la muerte con Fosfo. Ándale. ¿Qué rol le sigue? Doble Z. Doble Z. Señoras y señores, Fosfo está en la casa.
Una rolita y los espero ya en Entrevista al Carbón. ¡Fuerte el aplauso! Extravagante más, esos que se dan cuenta quién está mal. ¿Qué más da? Me da igual. Tengo una pizca que no es artificial. Me da miedo recordar que no está bien, que da más. Cuando te asumir como la contigo más. Dame una seta, dame una más. Soy dinamita, marca fosfo. Debo estar ya. Debo estar ya. Llego a alcanzarte. Hasta nunca. Tal vez el mundo los pueda iluminar. Nada se hace el mundo cambiar. ¿Qué más da? Me da igual. Tengo una pizca que no es artificial. Me da miedo recordar que está bien y que nada más. Cuando te azúcar como la gente normal. Dame una seta. Ustedes. Soy dinamita, marca fosfo. Debo estar ya. Debo estar ya. Debo alcanzarte. Hasta nunca. Dame una más. Soy dinamita, marca fosfo. Debo estar ya. Debo estar ya. Debo alcanzar. Hasta nunca. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en la Entrevista al Carbón, estamos transmitiendo desde el Rincón 18, precisamente en Plaza Andenes, en San Nicolás, enfrente del metro, no tiene pierde, Rincón 18 está en el tercer piso de la Plaza Andenes, en San Nico, te sigues derecho, pasas la Monumental, pasas Cervecería, pasas el Estadio de los Campeones Sultanes, pasas el Estadio de los Tigres, te sigues todo derecho, pasas las pizzas de Josefinos, y del lado derecho va a decir Plaza Andenes, ahí es. Ya la Entrevista al Carbón, queremos invitarlos precisamente aquí en la Plaza Andenes el miércoles 31 de octubre. ¿Quién va a venir, compadre? Somos el club de Car Custom Monterrey, Custom Stream Monterrey, perdón. Invitados al evento que va a haber el 31 de octubre, ¿verdad?
Va a ser un evento de entrada libre. Toda la raza que quiera venir, que le guste el show de los autos, está invitada a partir de las 6. Adelante, que venga toda la gente. Noche de disfraces, concursos de disfraces, premios, dulces, miércoles con acento en la E, 31 de octubre a las 6 de la tarde. Viene aparte el piloto Fernando Jasso y, ¿qué dice? Decepticon Barricade, el carro va a estar aquí. Así es, aquí. ¡No! ¡Va a estar aquí! Ajá, para que toda la gente se tome fotos con el carro, ¿verdad? Y venga a disfrutar chido del ambiente que va a haber de los carros. Va a haber premios para los disfraces de adultos y tanto como adultos y como niños. Custom Streets Monterrey te invita a la gran noche de disfraces, concurso y premio, exhibición de autos y X-Fire Audio, miércoles 31 de octubre en Plaza Andenes San Nicolás. Ajá, así es. Va a haber premios de primero, segundo y tercer lugar. Para el primer lugar va a haber un bajo de 12 pulgadas de la marca X-Fire. Para el segundo. ¿Pero el primer lugar de qué? ¿De qué en el concurso de disfraces. Ok, de adultos. Concurso de disfraces de adultos, un bajo de 12 pulgadas para el carro. Sí, de la marca X-Fire. El segundo lugar, un set de medios de la marca X-Fire. Y el tercer lugar, un paquete de carne para asar del güey de Monterrey. ¡Excelente! El güey de Monterrey está patrocinando para que se vengan para acá el 31 de octubre. Como quiera, viene el próximo jueves a anunciar. Claro que sí. ¿Sí puedes cancelar tus compromisos sexuales el jueves para venirlo a anunciar? Claro que sí, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. Muchas gracias, Custom. Ellos son las Custom Street Monterrey. Gracias, raza. Aquí nos vemos, gran exhibición de autos y concursos de disfraces. Oye, aparte, Soto, muchas gracias ¿Qué pasó, qué? Por ayudar y apoyar al concurso. No, pues, ¿cómo no? Hay que apoyar a toda la raza aquí de Monterrey, ¿cómo no? Y el güey de Monterrey va a estar patrocinando el premio al tercer lugar. Bien rápido, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que se está conectando. Mucha gente hoy. Carla Moncayo, el del saxofón, está muy guapo. Lucy Hernández, saludos a Felipe. Ailín Casablanca, ¿de que de dónde son? Son de aquí de Monterrey. Chavos, dice José Solís, nos vemos mañana. Saludos a la mamá de Alex, una joya para ella, claro que sí. Beto Arriola, tocan bien chido, ¿dónde se pueden escuchar sus canciones? En Spotify, búscalos como Fosfo, con doble Z. Saludos a Alex de la guitarra, excelente discípulo de Héctor Guerrero, el Alex Lara. Saludos a Rodrigo Soto, Rosa María Ochoa Martínez. Mi madrecita santa, te amo, madre. Señora Rosa María, nada más quiero decir una cosa, su hijo aquí está sano y salvo, siempre lo tenemos aquí hasta las 10, yo no sé por qué llega a su casa a las 3 de la mañana si de aquí se va a las 10. Ya vas a empezar, Juan. No, no se crea, aquí lo cuidamos, no se preocupe, señora, no se preocupe, aquí lo cuidamos. Compadre, dígame, el teléfono si quiero pedir carne del güey de Monterrey. 8120-059613, 8120-059613. Está bien fácil. 8120-059613. Excelente. Juan, lo del curso para que se vaya escribiendo la raza. Ahorita ya está gente escribiéndose. El 24 de noviembre comenzamos con los cursos con los Mamalones Green. Va a ser aquí mismo en San Nicolás. Para que se anime la raza, ahí está el flyer ya en la página de Güey de Monterrey Mamalones. Y próximamente también ya tenemos la agenda abierta para eventos, posadas, fiestas, bautizos, lo que sea. Les llevamos el banquete, así ahí les preparamos los platillos. Excelente. Ahora, si tú tienes un evento y no tienes bocinas, no tienes escenario, no tienes maestro de ceremonias, máquina de humo, los micrófonos para el karaoke, llámale a Liquid Producciones. De hecho, están aquí en San Nicolás, Liquid Producciones. Ahí están los teléfonos en la pantalla. Es el 81-1024-4323. Toda la renta de audio e iluminación para todo tipo de eventos. Y la carne, por supuesto, con... El güey de Monterrey. La carne con... Güey de Monterrey. La carne con... El güey de Monterrey. Guaca, 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 la carne con... Ah, y también vamos a estar en el evento que te acaban de mencionar. Vamos a traer el tercer premio. Y aparte, para que la raza que está... Los clubes que están inscribiendo, que me manden un WhatsApp, porque la gente quiere, va a ver parrilla, y que manden un WhatsApp, y aquí les traemos los pedidos para los clubes. Excelente. Bueno, Fosfo todavía tiene otra rola más que tocar. Nada más déjame probar. Este es el... Agujita norteña, de una pulgadita. Está buenísima la aguja. Oye, ¿la otra dónde quedó? ¿Dónde quedó la otra aguja? No. Están tapadas por el chile. Buenísima. Cuervos, bien rápido, inviten otra vez. Rápido, Cuervos. ¿Qué día? 31 de octubre. ¿En dónde? Pabellón M. ¿A qué hora? Ustedes caigan temprano para que ahí se vaya calentando la... Eso no contesta mi pregunta, ¿a qué hora? A las 9 para que caigan ahí. Y pues bien, va a estar todo chido ahí ese evento, raza, así que no falten. Cuervos va a tocar rolas de Caifanes. Y luego Soda Eterno, el tributo a...
Soda Stereo. ¿Qué van a tocar rolas de? Gustavo Cerati. Excelente. ¿Y luego los cuernos van a tocar rolas de? Caifanes. El día 31 de octubre. Mira, está bien fácil. 31 de octubre, Halloween. Vienen aquí al concurso de disfraces, vienen a Plaza Andenes, vienen a ver la exhibición de autos, se ganan primero, segundo, tercer lugar, y luego ya se van a ver a Soda Eterno, el mejor tributo a Soda Stereo y a Los Cuervos, ¿va? Claro que sí, raza, los invitamos, no falten. Cabe mencionar que esta banda, o sea, no nada más es un tributo, es el legado de Daniel Sáez, extecladista de Que en Paz Descanse, de Soda Stereo. Así que es una banda que está totalmente certificada, se podría decir, ¿no? Super padre el show. Anímense, raza. Perfecto, 31 de octubre, Pabellón M, boletos a la venta, ¿eh? En Ticketmaster. Vamos a oír canciones de Caifanes y Soda Stereo. Es todo, muchas gracias. Cuervo 1, Cuervo 2, Cuervo 3. Me saludan al Cuervo 4, 5 y 6. Y 6, claro que sí. Un saludo, Ramsés, a Rulo y a Samuel. Un saludo. A Samuel no, güey. Bueno, a Sammy no. Bueno, sí, porque se enoja Ivette. Saludo a Ivette también. Muchas gracias. Por favor, que pasen a la catafixia. ¡Fosfo de Monterrey, Nuevo León! ¡Fosfo está en la casa! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Fosfo está presente! ¡Chile, tomate, cebolla! ¡Ah, no! Ese era de otra. ¿Quién empezó la banda? Acérquense. Ya está apagado. ¿Quién empezó la banda? La empezamos, se puede decir que nosotros cuatro. Más o menos por ahí, a la siguiente cuadra. Empezamos, pues, literalmente yo estaba en la guitarra y luego ya me animé a estar en el piano. Luego ya entró acá este camarada, el saxofonista. Y bueno, pues ahí andamos metiéndole la onda del swing, del rock, más o menos. Me gusta mucho cómo suena del antiguo rockabilly, del buen rock viejito, y que de repente el saxofón le da un matiz muy completo, muy diferente a las rolas. ¿Por qué, si ustedes son de otra camada, de otra generación, por qué tocar rolas cincuenteras? Porque suena de repente a rockabilly, a swing. ¿Por qué no? Excelente respuesta. Bueno, principalmente lo que siempre decimos que representamos es un ritmo antiguo con reglas contemporáneas. Y bueno, queremos como que pues hacer algo que note un poquito de diferencia, hacer algo que diga a la gente de que, ah, mira, esos vatos, ¿qué onda? Es lo que tratamos de hacer. Y entonces, primero empezaron ustedes cuatro, ¿pero al mismo tiempo? Así es, al mismo tiempo. De hecho, fue muy chistoso porque los cuatro somos maestros en una academia de música que se llama IMAE. Y ahí nosotros estamos ahí... ¿Cómo se llama la academia? Perdón, no te oí. IMAE, así se llama la academia. ¿IMAE? Instituto Mexicano del Acordeón Electrónico. Exactamente. ¿No, qué quiere decir IMAE? Bueno, es que hay dos clases, güey. ¿Qué quiere decir? Interacción musical, artística, educativa. Ok, entonces los cuatro daban clases y un día dijeron, ¿por qué no hacer una banda? No, así es, ¿por qué no? Tenemos los instrumentos, tenemos las ganas y eso es suficiente, echarle ganas. Excelente, muy bien. ¿Y cómo entras tú, sax? O sea, ¿en dónde los viste tocar? ¿O estabas ahí en la Plaza del Músico y estabas oyendo otros grupos y dijiste, ¿por qué no? Pues a mí, por así decirlo, el viento me trajo a ellos. Poquito. Tengo una amiga que me dijo que tenía unos conocidos que tienen una banda y me dijo que a lo mejor y un sax les vendría bien, entonces me invitó a ensayar un día con ellos y pues aquí estoy. Pues qué buen oído musical de la amiga. ¿Cómo se llama tu amiga? Regina. Elizondo. Regina Elizondo. ¿Todavía es tu amiga? Sí, claro. Saludos, Regina, saludos. Saludos, Regina. Muy bien. ¿Y cuándo entras tú a la traca? Yo entro desde el inicio, estamos formados desde el 11 de marzo, del 2016, tocábamos covers en un principio y yo siempre quise ser el baterista y de ahí no me han podido sacar. Excelente, compadre, muy bien. ¿Y en la guitarra? Yo soy Alex Lara. No, yo inicié con ellos desde el principio. Todos iniciamos de que con un proyecto. No, tampoco tanto. Hace 2 años y medio fue con... Desde que nacieron como banda. Ah, efectivamente. Oye, ¿por qué decían en el Facebook que eres alumno del maestro Héctor Guerrero? Porque lo soy. Sí, fue un maestro mío que la verdad, muchos respetos para él, muchos saludos si lo está viendo. ¿Y por qué carajos no le aprendiste bien, güey? Ah, no te creas, Alex. No, tocas muy bien, me gustó mucho bluseadita la lira. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Fosfo? Bueno, primero, ¿por qué Fosfo? Fosfo, bueno, la doble Z por el jazz. Fosfo con doble Z, no nos busquen con Fosfo con S porque no salimos. Bueno, sí salimos, ¿no? Pero es mejor con doble Z. Y también pues viene la palabra fosforescente, que pues es para hacer algo que note, que se note, vaya, que resalte, así entre pues otros proyectos.
se puede decir, ¿no? Y lo que sigue, bueno, vamos a estar mañana en el Dakota Bar. Va a estar también René, va a estar Rose. Nosotros tocamos, pues, ahí mañana para que se lancen. El cover está en 150. Y, bueno, tenemos salud. Oye, pero aparte, hoy en día es bien difícil ponerle un nombre a un grupo, porque ya en las redes sociales todos los nombres están ocupados, ¿no? Así es, fue bastante difícil. Primero queríamos ser Triunfó el Mal, y luego, no está chido. ¿Cómo se llamaba el grupo? Triunfó el Mal, pero no habíamos ganado nada, entonces nos cambiamos a Fosfo. Y sí, ese fue el primer nombre que tuvimos, pero no, Fosfo era el mejor. Como cuando te gana un batillo que no le sabe al FIFA y te gana, ching, Triunfó el Mal. Algo así, Triunfó el Mal. Y Fosfo, pues está mejor, y entonces en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Fosfo con doble Z. Con doble Z, así es, con doble Z. Perfecto, a ver, pásame mi celular para ver si alguien está preguntando algo en Facebook, que le quieran hacer unas preguntas bien rápidas a Fosfo antes de terminar con la última rola. Aileen Casablancas, que le manden saludos a Aileen. ¡Saludos! ¡Saludos! Y a Critzia y a Karen. ¡Saludos! Dice David López, Fosfo tiene un excelente sonido, los felicito. Judith Ramírez, quiero boletos para ver a Fosfo. ¿No trajeron boletos para el Dakota mañana? Ahorita no. Yo traigo unos tres boletillos por si quieren. ¿Por qué no? A ver, pulseras también. Ándale, boletos sencillos, va. Hay que dejar la lista. Isabel, vamos a dejar la lista en la entrada del Dakota. Necesito bien rápido, bien rápido. Boleto sencillo, tres boletos sencillos para ver mañana a Fosfo. La pregunta es... ¿Qué pregunta? ¿Cómo se llamaba Fosfo al principio? Al que dijiste ahorita, el del FIFA. ¿Cómo se llamaba Fosfo al principio? ¡Bien rápido! ¿Quién rápido? ¡Rápido! Axel ADR, José Solís, nos vemos mañana para ver a Fosfo, dice David López. Fosfo tiene un excelente sonido. Nadie contesta. Bueno, es que tenemos un lag como de 10 segunditos. Triunfó el Mal, dice Alex Pérez. Tenemos el primer ganador. Alex Pérez es el primer ganador. Aileen Casablancas es la segunda ganadora. Y Osvaldo Darael Soto es el tercer ganador. Muy bien. Vamos, les vamos a mandar un inbox desde el Facebook de Desvelados. Y hay que presentarse con una identificación ahí en el Dakota mañana. Muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿Nuevo disco, algo, video, algo en YouTube, Instagram? Bueno, próximamente un video, están al pendiente de las redes sociales, más eventos y, bueno, también más material en el próximo año. No dejen de seguirnos, nosotros somos Fosfo, muchísimas gracias. A ustedes, prueben tantita carne que prepararon los mamalones, la carne del güey Monterrey. Oigan, tienes un evento, tienes una piñata, tienes lo que vais a tener, posada, fiesta de Halloween y lo que sea. Por favor, acércate bien rápido con la gente de Liquid Producciones porque tienen... bocinas, escenarios, luces, sonido, máquinas de humo, esfera disco, conductores, lo que necesites para hacer un evento de calidad. Liquid Producciones, el 81-10-24-43-23. Y luego ya tienes el evento, pero no tienes que hacer. ¿Por qué no carnita asada o banquetes de El Güey de Monterrey? El Güey de Monterrey, solo como dato, la palabra güey no es una maldición ni es una mala palabra. En Desvelados lo usamos desde el 93 cuando entrevistamos a Benjamín Clarion, que era en aquel entonces alcalde y luego fue gobernador de Nuevo León. Y él dijo, ojalá que estos güeyes ganen. Y dije, pues si el alcalde dice, pues yo también digo güey. Y entonces, el güey lo usamos como un adjetivo, no como adjetivo calificativo, no, y menos despectivo, no. Güey es un precoloquialismo urbano para denotar a alguien diferente de ti, un compadre, un amigo. Entonces, el güey de Monterrey tiene la carnuca... Tiene la carne para ti, bien rica. Márcale, mándale un WhatsAppazo al 81-20-05-96-13. 81-20-05-96-13. ¿Otra vez? 81-20-05-96-13. ¿Qué tal quedó? No, está excelente. ¿Otro pedacito? ¿Puedo? Sí, dale, otro pedazo. Ah, está bien. ¿Y con qué rola vamos a cerrar? Con Hasta la Muerte. Hasta la Muerte. Para seguir bailando hasta que llegue ese momento. Excelente. ¿En Guadalupe dónde son? ¿De qué colonia? Rincón de Eva, de por ahí. ¿De qué colores son de Guadalupe? Bueno, yo soy más que nada de Juárez. Soy de Jardines de la Silla y saludos para mis vecinos que no tengo, pero bueno, saludos. Por cierto, no sé si el alcalde de Villa Juárez ya terminó de pagarle al rastro municipal de Guadalupe lo que le debían, ya no supe. No, yo tampoco supe. No, yo tampoco sé, pero en Juárez pasa mucho eso, ¿no? Supongo.
Estoy jugando, Juárez. ¿Y tú eres? Yo soy de Guadalupe también. ¿De qué parte? Vecinos todos, ahí entre... Bueno, no puedo decir mi dirección al aire. En Guadalupe, ahí al final. Muy bien. O sea, por donde está el Son Mall. No. Sí, por ahí. Por ahí, muy bien. ¿Y tú también? ¿Y ahí se conoce? No, yo soy el único que no es de Guadalupe. Yo soy de Vistahermosa. Vistahermosa, ahí por Galerías Monterrey. Cerquita, cerquita, pero... O sea, una hora y media para ir a ensayar. El rock lo amerita. Muy bien, ¿algo más que quieren agregar? Muchas gracias por invitarnos, la verdad. Nos la pasamos muy bien, un gran programa. Gracias. Excelente programa y muchas gracias a todos los que nos están viendo, los amamos. Gracias. Muchas gracias por todos los que nos están viendo y excelente programa, gracias. Muy bueno. Muchísimas gracias y también un saludo para Jairo, que no pudo venir. Es nuestro trompetista, pero lo queremos mucho. Sí, es que mi compadre pues tiene problemas. Pero nos vemos el 19 de octubre, o sea, mañana, en el Dakota Studio Bar a las 9. Excelente, ahí en Valle. Muchas gracias. A tocar hasta la muerte, pásenle para allá. Ahorita les damos cue, gracias. Quiero agradecer a Fosfo de Monterrey, Nuevo León, y sobre todo a Aurich de Saltillo por haber estado aquí en Desvelados. Muchísimas gracias. Toda la gente que se conectó, sigan compartiendo las publicaciones. Recuerda, hay que apoyar y promover al rock regiomontano. Recuerda, el rock en español no hace daño, consúmelo en cantidades industriales y hay que seguir apoyando a la nueva avanzada regia. Gracias a todos. Dice Rosa María Ochoa, ¿cómo le hago para recoger tu premio? Vas al antro, en el antro va a haber una lista. Así de fácil. En el antro va a haber una lista y ahí con una identificación pasas. Hotcakes, compadrito, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Saludos a Cancún, a mi carnalito que ahorita está conectado y también a mi madre. Y saludos también a Colombia. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vamos a acabar lo que no se quisieron acabar los de... ¿Qué? Los de Fosfo. No. Primero el conductor. Bueno. Muchas gracias. ¡Y no se duerman! ¡Sigan viendo! ¡Desvelados!
y Juárez. Gustavo Martínez. Gracias.